Ahora busque su dolencia, busque la enfermedad, busque ahora. Ya no hay dolor, quiere dar su testimonio. Por ahí conversamos con unas 4 personas. A ver, ya sanó. Todavía hay dolor, quiere que le hagan una oración más. A ver, conversa con la visitante, a ver la colaboradora. A ver cómo está, la que nos visita, a ver. Aleluya. Todavía hay dolor, hay que le hagan una oración más a los diáconos o colaboradores. Aleluya. Ya van pasando los que quieren conversar. Acérquese. ¿Su nombre? Juana. Juana. ¿De qué sanó hoy, 10 de julio del 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Mi bebé estuvo con fiebre, tos, y mi esposo le quería dar medicina, y yo puse la confianza en Dios. Y me dijo que si es que le pasaba algo, me iba a echar la culpa a mí. Lloré con agüita orada, y hice un voto, y mi Dios no me respondía. Después lo aumenté, y mi Dios me respondió. Se sanó, fuerte tos que se ahogaba en las noches. ¿Quién le sanó a su niño? El Señor Jesucristo. ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aleluya. Acérquese a otra persona. ¿Su nombre? Cristina. Estoy totalmente sanada, bastante, ¿sí? De varias enfermedades que he tenido. De varios. Le digo, son como 5 enfermedades que he tenido. Una a ver, enuméralas. Gastritis. Años de gastritis. Con una pierna que me dolía, mis rodillas, 3 por ahí. Y recién estaba con el dengue mal, pero me he pasado. Ah, sí. Ahora sí. Ya está sana de la gastritis, del dengue, de todo. Me pesan en mi cuerpo. Hoy, 10 de julio del 2023, hemos orado en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ya está totalmente sana. Sí. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Cosecha. Iglesia Pentecostal La Cosecha. O sea, que tengo bastante tiempo ya viniendo. ¿De qué lugar viene? De Olmos. Dios le bendiga. Gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Su nombre? Dan. ¿De qué sanó hoy, 10 de julio del 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Hermano, un testimonio. Hace un mes, en el mes de junio, a mi niña le salieron granos en su cara, todita su cara, como la varicela. Y llorando a Dios y prometida mi testimonio, después le sanaron ya los granos. Ya está sana. ¿Quién hizo el milagro en su niña? Dios. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acérquese. ¿Su nombre? Concepción. Va a dar su testimonio la niña. Ella ha estado con fiebre y dolorcito de barriguita fuerte, pero ahora ya está sana y curada. ¿Hoy día? Sí. O sea, hoy día, lunes 10 de julio, su niña ha venido con dolor de estómago y... Y fiebre. Ya no tiene nada. Y han orado gratuitamente en la iglesia Pentecostal La Cosecha y ahora ya no hay. Ya no hay. Ya está sana milagro y curada. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagros de Dios, oyentes. Milagros impactantes. ¿De qué lugar vienen? Morrope. Siga viniendo. Otro testimonio. Yo también he venido, hermano, con dolor de pies fuerte toda la noche. Y he venido así, dolor de cuerpo, pero ahorita ya no tengo nada. Ya no tengo nada, gracias. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal La Cosecha. Milagros, sanidades, liberaciones que están aconteciendo en la iglesia Pentecostal La Cosecha, donde cultos tenemos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Campañas especiales en oraciones y ayunos, miércoles, viernes y domingo. La dirección es importante. Nuestra sede nacional en este departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de La Victoria, Chosica del Norte, a la altura del paradero Morante. También estamos en Ferreñafe, a la entrada de Ferreñafe, junto a la antena de Radio Visión. En Lima, Girón Moquegua, 568. A la altura de la cuadra 5 y 6 de la avenida Tacna. También en Huancayo, estamos ubicados en Huamancaca, Chico, a espaldas del colegio Héroes de la Breña. Seguimos conversando, acérquese. ¿Su nombre? Mariana Santa María. ¿De qué sanó hoy, 10 de julio del 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Pastor, yo voy a dar mi testimonio porque he estado 4 días enferma en cama. Yo sudaba, no podía el cuerpo ni el poder levantar de mi cama, ni comía nada. Estaba ahí llorando, yo he estado orando por la en medio de la radio, y yo le pedí ayer que ya me diera acción para poder venir a su casa de oración y dar mi testimonio. Eso le pedí a mí. Ya está sana. Ya está.
estoy sana. El Señor Jesús dice, el que pide recibe, ¿verdad? Verdad, sí. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué testimonios! ¡Qué milagros, oyentes! ¡Qué milagros está aconteciendo en la iglesia Pentecostal La Cosecha! ¡Qué maravilla! ¿Su nombre? Elena. ¿De qué sanó hoy 10 de julio en la iglesia Pentecostal La Cosecha? A mí me ha dado el dengue. ¿Ya? Sí, me ha dado todo mi cuerpo, mis huesos, me ha dado fiebre, dolor de cabeza, vómitos. Todo mi cuerpo me ha dolido, pero ya estoy tranquila ya. Sí. Ya está tranquila, está sana. Ya superó el dengue con la ayuda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, yo no he podido venir a pasar mi cena aquí, pasado en Tongorapi, ahí me he cogido el dengue. Qué terrible. Sí. Pero ya está sana. ¿Quién fue su médico? Es el Señor Jesucristo. Él es el médico de médicos y Señor de señores. ¿En qué iglesia le sanó? Pentecostal La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acérquese. Vamos a conversar, oyentes, con esta persona que fue liberada. Que el espíritu inmundo salió dando voces. ¿Su nombre? Rosa. ¿De qué sanó hoy, 10 de julio del 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Yo más de 6 meses tenía un bulto en mi garganta, no quería desaparecerse. ¿Qué? Un bulto tenía en mi garganta. Más. ¿Un bulto tenía en su garganta? Sí, más de 6 meses. Más de 6 meses. ¿Y usted qué sintió en las oraciones? Que me venía la náusea. Terrible, ¿no? Sí. El espíritu inmundo salió dando voces, utilizaba su boca, una brujería así, decía. ¿Y ahora cómo está? Ya no tengo el bulto. ¿El bulto ya desapareció? Sí. Desapareció el bulto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Alábale, alábale a Cristo! Increíble, pero cierto, oyente. 6 meses con un bulto. Con las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, acaba de desaparecer. Increíble. Para muchos locura, para nosotros el poder de Dios. Amén. Para muchos locura, dice, ¿qué va a hacer que con una oración los enfermos se sanen o se sanan? Aleluya. Pero para los que conocemos la Biblia y el poder de Dios, sabemos que para Dios todo es posible. Amén. Para Dios todo es posible. 6 meses con el bulto. Ahora ya no hay bulto. Ya no. ¿Quién le operó del bulto? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Atención los enfermos, atención. Este miércoles, campaña en oración y ayuno. Guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana. Todos quedan cordialmente invitados. Chosica del Norte, Distrito de la Victoria, Chiclayo, Perú. Acérquese. ¿Su nombre? Medalí. ¿De qué sanó hoy 10 de julio en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Hace 7 años tenía estreñimiento y hacía ayunos, nada me sanaba. Entonces, un día ustedes hablaron de los votos y me vino la idea que haga un voto. Entonces hice un voto y le dije, Señor, por favor, que me sane y que voy a venir a dar mis testimonios para que otros enfermos, así como yo, vengan y se sanen aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha. Y yo me dolía la barriga, no podía ni ponerme la ropa porque sentí un bulto duro en mi barriga que se daba vueltas y ahora ya estoy sana y curada. Usted sentía un bulto duro en su estómago y ya ha estado tiempo y ahora la Biblia dice que la fe viene por el oír. Escuchó al pastor Córdoba que habló de los votos y los votos están en la Biblia y Dios respalda lo que se habla en este lugar. Hizo un voto y ahora, hoy 10 de julio, el milagro aconteció. Sí, ya estoy. Ya no hay dolor y ese bulto. Ya desapareció. ¿Quién le sanó del bulto? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! Otra persona sana y curada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Alábale, alábale al Señor Jesús. Increíble. Acérquese, seguimos conversando, hay muchas personas oyentes. ¿Su nombre? Maricruz. ¿De qué sanó hoy 10 de julio del 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Mi bebé ha tenido 15 días de estreñimiento y después de las oraciones he quedado sano y curado. ¿Sí? Hice un voto de 30 soles y Dios. Hice un voto y ya está sana. ¿Quién fue su médico? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¿Contenta? Contenta y feliz. Contenta y feliz porque Cristo la ha sanado. Aleluya. ¿Su nombre? María.
de una hernia inguinal, pastor. Me sanó, sí, pastor, porque ya era demasiado tiempo que venía sufriendo con esto y yo no podía dar qué cosa es lo que era, pastor. A los 28 años me descubrieron que era una hernia interna. Los médicos es lo que quieren ver la hernia encima, ¿no? Pero eso no, no, pastor. Son pocas de esas hernias, pastor, a los 28 años dieron. Después así he continuado, pastor, me ha aferrado a mi señor. Ahí, pastor. Después, pastor, ya me sané, pastor. Llevaron para a los médicos para operación y los médicos se sorprendieron porque no encontraron absolutamente ninguna rotura, no encontraron hernia, pastor. Antes le han hecho una radiografía y salía la hernia, pero usted ha confiado en Dios, ha orado y de ahí ha ido para comprobar, le han sacado nuevamente placas y ya no hay hernia. No hay nada, no hallaron nada. No hay hernia, qué alegría, gloria a Dios, milagro comprobado, oyentes. ¿Quién le ha sanado de la hernia? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Años, pastor, me he sanado, 31 años, pastor. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. Doy mi testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado. Para decir gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? A ver, todos digan gloria a Dios. Porque Jehová se merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque a Dios le pertenece la gloria y Dios es fuerte y celoso. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Juana. ¿De qué sanó hoy 10 de julio del 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Pastor, yo quiero dar mi testimonio sobre mi hijo que no quería estudiar y hice un voto de 60 soles y oré a Dios que le dé sabiduría y entendimiento en sus estudios y él solito dijo que quería ir al colegio y ahorita ya está estudiando, yo creo. ¿Dios le respondió su voto? Dios me respondió mi voto y mi oración que hice. Su oración. Dios le bendiga. Gracias por su testimonio. Acérquese. ¿Su nombre? Martina Cajusol. Pastor, voy a dar tres testimonios del dengue. Mi esposa tuvo con el dengue y uno se sanó. De ahí cayó mi hijo que le roncaba el pecho, le roncaba. Y se le daba frío, ahí estaba y yo le dije, hijito, como escuché el pastor que iba a ver tres días de ayuno para la iglesia que cumplía tres, en la iglesia de Piura cumplí otro año más y de aniversario y yo sentí en mi corazón ayunar por la iglesia también de Olmos que cumplió otro año más, yo sentí, Luisito, ten fe que Dios te va a sanar, el pastor está mencionando ayuno por la radio, yo no voy a ir, pero voy a sentir mi corazón, ayuné en mi casa, ayuné mi hijo sano y curado, el otro día se fue a trabajar hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Usted oró y ayunó y quedó sana, sano y curado, y mi hijo se fue. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Seguimos avanzando, hay muchas personas que quieren dar su testimonio. ¿Su nombre? Alex. ¿De qué sanó hoy 10 de julio del 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Nomás de un mes me salió aquí en la mano un grano grande, se hinchó como una ampolla. Llorando al Señor, gracias, haciendo mis ayunos. Y gracias a Dios Cristo ya desapareció ya, estoy así sano. ¿Hoy ha venido con ese grano, ya no hay? Ya no. ¿Tú? ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Rosa. Señora Rosa, ¿de qué sanó hoy 10 de julio en la iglesia Pentecostal La Cosecha? La columna, aquí está, las piernas, dolor de cintura, las piernas hincadas, todo está. Había hecho dos ayunos para poderme venir. No me dejaba viernes y me ha sanado ya. Increíble, ¿no? Me sucedió. ¿Le dolía su columna? Todo me dolía. ¿Ahora no hay dolor? Ya no hay. ¿Quién ha llevado sus dolores? Señor Jesucristo. El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él ha llevado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ¿ya? ¿En qué iglesia le ha sanado? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gracias por su testimonio. Aplauso para Cristo Jesús. ¿Su nombre? Faustino Aguilar. ¿De qué sanó hoy, 10 de julio del 2023, en la iglesia Pentecostal La Cosecha? El Señor Jesucristo me ha sanado del diabetes. Me salió dos huecos en la planta del pie y no podía caminar. Pero yo, José, me fui al médico, el médico me aceptó que era diabetes y me vine para acá y me ha sanado ya. Estoy libre, estoy sano y sano todo. ¿Quién le sanó de la diabetes? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Increíble, está sano y curado. ¡Gloria a Dios! ¿Su nombre? Julia. ¿De qué sanó?
He estado mal con mi vista, que me está doliendo. Un día me acuerdo que me cayó el aceite caliente en la vista y en esos días andaba así que me dolía la vista. Pero ya ahorita no siento dolor. ¿Su vista qué pasaba? Me dolía su vista. Hoy, lunes 10 de julio, ha llegado a la iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en nuestra sede nacional y ya está sana. Ya, gracias. ¿Quién iglesia no? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús que sigue sanando oyentes, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Visite la iglesia Pentecostal La Cosecha. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo. También estamos en Juan Fanning, 457 Chiclayo, Perú. ¿Su nombre? María, pastor. Yo he tenido 2 días, pastor, con náusea, dolor de barriga. Mi hermana es miembro de la iglesia La Cosecha, lo mandé a llamar ayer, pastor, para que me orara, porque yo le digo, me arrodillaba, andaba que me caía. Pastor, yo le dije, te voy a hacer un voto de 20 soles, yo sé que tú me vas a sanar, pastor. ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesucristo, pastor. ¿En qué iglesia? La iglesia La Cosecha, pastor. Su hermana que le oró es miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿verdad? La Cosecha, es miembro de la iglesia La Cosecha, mi hermana. Que Dios me bendiga, Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Ahí están los frutos oyentes, por los frutos se conoce el árbol. Una hermana de la iglesia Pentecostal La Cosecha oró por su familiar y Dios responde, porque es un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Su nombre? Maricel. ¿De qué sanó hoy 10 de julio del 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Yo vine con un dolor bastante fuerte en la cintura, no podía ni sentarme. El dolor era tan fuerte que no podía ni sentarse, el dolor de cintura, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? Y en el momento que estábamos en oración se me querían endurar los pies, para pararme no podía. ¿Ya? Y después de la oración ya estoy sana y curada. Ya está sana. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos por acá con un niño. ¿Su nombre? Ander. ¿Qué sanaste? De la tos. ¿Ah? De la tos. Estaba con tos. Sí. ¿Y quién le sanó? Con el Señor Jesús. ¿Ah? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga al niño por su testimonio. Aplauso para Cristo. Acérquese. ¿Su nombre? José. ¿De qué sanó hoy lunes 10 de julio de 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Dolor de cabeza tenía y al momento que sentí la oración, sentí que un espíritu venía y me sané al momento que acabó la oración. Y aparte que no es de Dios, no es de Dios lo que tengo, es algo de... Usted tenía ese dolor de cabeza y sintió como si algo salió en la oración. ¿Ya está sano? Sí. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Niña. ¿Habla la niña? ¿Su nombre? Fiorella. ¿De qué sanó hoy 10 de julio en la iglesia Pentecostal La Cosecha? De fiebre. Fiebre. ¿Usted es su mamá? Sí. ¿Su niña estaba con fiebre? Sí, le tenía con fiebre, pero ahorita ya no está. ¿Hoy ha venido con fiebre? Sí. ¿Y ya no hay? Ya no hay. ¿Cuántos días estaba así? 3 días. 3 días con fiebre la niña. ¿Quién le sanó de la fiebre? Jesús. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús le ha sanado. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Los niños también se sanan. ¡Qué alegría! ¿Su nombre? Alberto. De una fuerza de dolencia que tenía un pastor en la pierna, que no me dejaba dormir, me incomodaba. Pero gracias a Dios ya estoy sano ahorita. ¿Sí? ¿Ha venido hoy día con dolor? Sí, con dolor. Ya estoy sano ahorita. ¿Hoy día qué estamos? Hoy día estamos lunes, julio, doctrina, día 7. Día 7. Hoy estamos 10 de... Y ahorita estamos mal en vez de celular. No. Hoy 10 de julio ha venido con dolor en su pierna y ya no hay. Ya no hay, pastor. Ya, gracias a Dios ya me sanó, mi Dios. Gracias a Dios. El Dios que ha creado los cielos y la tierra. ¿En qué iglesia le ha sanado? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesucristo. La última persona que conversamos, acérquese. ¿Su nombre? Gregoria Chiscol Seclén. Pastor, ¿cómo se llama? Vengo a dar un testimonio de una vaca que sea un momento u otro se ve enfermado. Temblaba, amaneció temblando. Entonces yo hice un voto de 200 soles con el Señor Jesucristo. Y dijo, Señor, sana, hago un voto de 200 soles y sana mi vaca y yo voy a dar mi testimonio. ¿Se sanó la vaca? Se sanó, pastor.
pastor, ya gracias. ¿Quién le escuchó su oración? El Señor Jesucristo, y gracias a Dios. Gracias a Dios, aplauso para Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, más alegre las palmas, más contentos. Alábale, alábale al que vive. El que vive para siempre, vive Jehová. Oyentes, la Iglesia Pentecostal La Cosecha predica el Evangelio para la salvación de las almas todos los días. Usted que nos escucha, acuda a la Iglesia Pentecostal La Cosecha más cercana de su localidad. Está en Chiclayo. En Chiclayo tenemos nuestra sede nacional, en La Victoria, en Chosica del Norte. Todos los días hay cultos, 8 de la mañana y 1 de la tarde. En Chiclayo, también en Juan Fanning 457, hay cultos diariamente, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. También en Ferreñafe, a la entrada de Ferreñafe, junto a la antena de Radio Visión, 8 de la mañana y 1 de la tarde. En Túcume, calle Daniel Aldana 478, también está la Iglesia Pentecostal La Cosecha y en muchos otros lugares. Amén. Muy bien, vamos a ponerlo de pie, vamos a hacerlo. Oración de fe. Cuando son 11 de la mañana con 7 minutos, vamos ya en estos momentos a hacer la oración de fe. Van a continuar desde los estudios de Radio Visión los hermanos con la programación. Desde el púlpito se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Pastor Walter Gómez. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga también a los que nos ven a través de la página web.